Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko ona Sinrefe kantolatu duen ekimenetara hurbiltzeagatik. Gaurko honetan genero ezberdintasunak osasunean ikerketa metodologika feministaren ikuspegitik saioari bueno, jarraipena ematen diogu eta hitzaldi honen zikloa irekitzen dugu Bilboko egoitza honetan. Bai, gaztelerara pasako naiz. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas a esta segunda charla del ciclo de desigualdades de género en salud desde la metodología de investigación feminista. La primera corrió a cargo de Idoia García Goicoechea, que la tenemos aquí hoy con nosotras. Y esta es la primera de estas charlas que se celebra en Bilbao. Querría explicar un poquito bueno, el porqué, la razón, por qué hemos organizado este ciclo de charlas y también, bueno, qué sentido tiene hacerlo en dos lugares geográficos diferentes, ¿no? Por un lado, digamos que estas charlas es para el curso 2013-2014, entre las actividades del SINREF, bueno, pues hemos puesto en marcha una nueva propuesta que son bueno pues ciclos formativos o foros de debate y tenemos dos ciclos formativos diferentes. Uno centrado en violencias de género desde la metodología de investigación feminista, en cómo se trabaja ¿no? las violencias de género desde la metodología de investigación feminista, que se celebra íntegramente en la ciudad de Barcelona, y este por el que estamos hoy aquí reunidas, que pretende bueno, reflexionar y revisar de qué manera se están investigando las desigualdades de género en salud, y más aún en esta época de crisis en las que lamentablemente lo que vemos es que las desigualdades en salud están aumentando, ¿vale? Entonces, bueno, puesto que trabajamos a caballo entre Cataluña y Euskadi, pues uno de los dos ciclos también hemos decidido pues montarlo de esta manera. Tres charlas en Barcelona, en el Pati Llimona, tres charlas aquí, en este edificio de la UPV, en la calle Banco de España, y la posibilidad de seguir unas y otras por streaming. Y bueno, recordamos a la gente que estáis aquí que os podéis matricular, es gratis, pero bueno, pues se puede dar el nombre, y que si se siguen las charlas, bueno, pues al final podéis obtener un certificado. De todas maneras, bueno, no me voy a extender muchísimo más. Querría darle la bienvenida a María Olivella, que está hoy aquí con nosotras, que es un placer compartir este espacio con ella. Ella nos va a hablar sobre los servicios públicos de salud sexual y reproductiva en Cataluña, reflexiones críticas sobre la investigación en sexualidad y reproducción y sus consecuencias metodológicas, y creo, bueno, que por una conversación que hemos tenido antes de entrar aquí, pues quizá lo mejor sea que se presente ella misma, porque creo que va a utilizar la presentación también como para ya, ¿no?, entrar en reflexión. Eso sí, no querría, antes de que empiece María Olivia a hablar, querría recordar cuáles son las próximas charlas de este ciclo. La siguiente charla será el 21 de mayo en Barcelona, y nos hablarán Margot Puyal y Enrico Mora sobre el diagnóstico psicosocial de género como metodología estratégica para el enfoque de género en salud. La siguiente charla también en mayo tendrá lugar en esta misma sala, de la mano de María del Mar García Calvente, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y el título, la propuesta que nos hace es Género e investigación en salud, una cuestión de calidad. En el mes de junio tendremos otra charla también aquí en este mismo espacio, de la mano de María Mena, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que nos hablará o que nos presenta una charla que lleva el título Narrando la experiencia de usar metodologías feministas en la formación en salud. Y por último, en el mes de septiembre, ya después del verano, Unai Martín y Marcia y Amaya Bacigalupe, que son profesoras de la Universidad Pública del País Vasco. Vale. Bueno, retomo la palabra.
se ve que esto, además de una sala de conferencias, pues es un pasillo, la salida del ascensor. ¿Qué le vamos a hacer? Y como decía, la última de estas charlas será después del verano para, bueno, para no olvidarnos de qué estábamos hablando, y la impartirán Unai Martín y Amaya Bacigalupe de la UPV en Barcelona, así como hizo Idoia, y hablarán sobre las desigualdades de género y salud, qué impacto está teniendo la crisis económica en dichas desigualdades. Pues dicho esto, le paso la palabra a María Olivella, que... que es nuestra invitada de hoy y con la que vamos a disfrutar esta tarde. Vale. Bueno, buenas tardes. Y no sé si esto funciona. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Y gracias por venir. Y gracias por invitarme, vaya, por a presentar mi proyecto de tesis doctoral. Antes de explicaros un poco... todo lo que quería contaros, quería hacer un poco de explicación de cómo hago mi doctorado y algunas cosas sobre mí para que entendáis un poquito qué tipo de investigación estoy haciendo. Pero primero voy a poner el PowerPoint que está aquí. ¿Vale? Bueno... pues esto, me gustaría como contaros tres cositas antes de empezar. En primer lugar, que estoy haciendo mi tesis doctoral sin beca. Yo creo que esto es importante para entender qué tipo de investigación estoy haciendo, en qué punto estoy y un poco para ver lo que digo yo, que estoy haciendo un doctorado, yo digo, disfuncional, ¿no? Soy una doctoranda disfuncional porque voy encontrando, básicamente lo que hago es buscar proyectitos que me den dinero para ir... estudiando partes de mi tesis, ¿no? Entonces, pues voy haciendo proyectos cortos en forma de consultoría, en forma de beca de investigación y bueno, eso es importante saberlo. Pues también la segunda cosa, que para vivir pues me dedico a la investigación, entonces me dedico a investigar muchos otros temas y ahora mismo, por ejemplo, como veis aquí, soy investigadora en un proyecto sobre violencias de género y jóvenes y acabé hace poco una consultoría sobre salud sexual y reproductiva en Oriente Medio y así voy. Y creo que esto es malo en algunas cosas porque no me permite hacer lo típico de una tesis doctoral, que es dedicarse 4 años a un tema súper profundamente y de una manera concentrada, pero a la vez me da la posibilidad de entrar en contacto con muchísimos temas, muchísimas disciplinas. Pues puedo ver de qué manera desde otras disciplinas se han solucionado dudas que tengo. Entonces, digo yo que mi doctorado disfuncional, pues cosas buenas tendrá, ¿vale? Y espero pues que hoy, si veis que mi tesis pues no está muy definida, pues para que lo entendáis. Y finalmente, deciros que no soy una experta para nada en metodología. Y si soy sincera, ha sido creo que la parte donde menos esfuerzo reflexivo he puesto en mi investigación y entonces pues que tengáis en cuenta esto, aunque bueno, cuando Bárbara y Marta y Luzma en Barcelona me dijeron de hacer esta charla, pues también me puse a pensar y dije, bueno, pues tampoco no es que no sepa nada de metodología, lo que pasa que la verdad que no he pensado, no ha sido mi foco, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar hacer un poco de reflexiones sobre metodología. Creo que lo que me he centrado yo más es temas de epistemología y hoy es lo que hoy os voy a presentar, un poco debates epistemológicos que tengo yo en cuanto al concepto de salud sexual y reproductiva y cómo lo pensamos desde el feminismo, ¿vale? Entonces ya dejo esta aclaración, ¿vale? Y quería un poco explicaros de qué va esta charla hoy, ¿vale? Un poco la presentación, bueno, el título ya lo habéis visto, ¿vale? Explico un programa de salud pública en Cataluña y explico, reflexiono sobre cómo pensamos y cómo investigamos el tema de la salud sexual y reproductiva, ¿vale? Desde el feminismo. Entonces, la presentación pues, se centrará en la fase inicial de mi tesis doctoral, ¿vale?
y mi tesis doctoral tiene como objetivo analizar cuál es el impacto de la introducción de un enfoque de salud sexual y reproductiva y de derecho a la salud sexual y reproductiva en un programa de salud que ahora mismo se llama Programa de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva, PASIR, ¿vale? ¿Qué significa tener un enfoque de salud sexual y reproductiva cuando este programa viene de un enfoque de la planificación familiar, ¿vale? ¿Qué significa esta transición? Es importante que este objetivo que os estoy planteando ahora no era el objetivo inicial, ¿vale? Ha sido el objetivo fruto de una redefinición y un poco hoy lo que voy a explicaros es esta redefinición, ¿por qué de esta redefinición, ¿vale? Y el objetivo de la charla es abordar la dimensión epistemológica y a la vez metodológica de este proceso de investigación, enfatizando los retos que comporta la existencia de tensiones teóricos y prácticas alrededor del concepto de salud sexual y reproductiva, que es uno de los temas que voy a hablar hoy, ¿vale? Y la presentación ahondará en algunas de las metodologías usadas y básicamente en algunos resultados a los que he llegado y después en propuestas de mejora, después de un proceso de autocrítica. Y la charla, bueno, se estructura en 5 partes, como veis. No sé si tengo que... Se me oye bien, ¿eh? Vale. Va a tener 5 partes. La primera voy a intentar a explorar de una manera muy resumida el concepto de salud sexual y reproductiva, que me parece que es un concepto que usamos mucho, pero de una manera poco reflexiva. Después, la segunda parte... Ahondo en esta primera parte de la tesis, que fue una investigación financiada por el Instituto Catalán de la Mujer, ¿vale? En 2010-2011. En la tercera os expondré cómo empecé a familiarizarme con otros puntos de vista teóricos y epistemológicos en relación a la salud sexual reproductiva y cómo eso me hizo pensar que lo que había estado haciendo hasta ahora no me convencía, ¿vale? En la cuarta os explicaré un poco cómo pienso yo este proceso de transformación de mi tesis en el sentido epistemológico y también metodológico, ¿vale? Y finalizo con unas conclusiones que no dejan de ser reflexiones sobre críticas que tengo a cómo se tiende a hacer investigación en torno a la salud sexual y reproductiva, ¿vale? O como al menos yo lo hice, pero creo que muchas veces pasa. Os tengo que decir que en realidad estamos en un contexto muy interesante a nivel del Estado español en cuanto a la salud sexual y reproductiva y me parece que hoy no voy a ahondar para nada en eso, pero creo que siempre se tiene que ser crítico o crítica en cuanto como investigadoras feministas, ¿no? Y que si hace 2 años había habido una mejora muy buena de los derechos sexuales y reproductivos en el Estado español gracias a la ley de 2010, de la ley de salud sexual y reproductiva. Me parece que eso no quiere decir que no tengamos que ser súper críticas en cómo pensamos la salud sexual y reproductiva y en eso voy, ¿no? Que bueno, que creo que es relevante siempre, ¿no? Repensar cómo y hacer autocrítica cómo pensamos. Pero bueno, dejo de eso y me centro en la primera parte. Un poco conceptualizando la salud sexual reproductiva, así que tenéis cualquier duda, levantáis la mano, me paráis, ¿vale? Y si hablo demasiado rápido, también me lo decís. En primer lugar, como os he dicho antes, para mí es importante señalar que la salud sexual reproductiva a veces creo que se usa mucho y de una manera muy acrítica, muy poco reflexiva. Y me gusta, leí un artículo de Teresita de Barbieri, que es una investigadora uruguaya, que hacía énfasis en que el concepto de derechos sexuales y reproductivos, sobre todo, es un concepto muy amplio y muy ambiguo. Y que es muy importante reconocer que no podemos definirlo de manera unívoca. porque es imposible, porque está aún en construcción, está en negociación constante. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Y en segundo lugar, decir que no es lo mismo derechos sexuales y reproductivos que salud sexual y reproductiva, que a veces yo lo veo constantemente confundido y si acaso la salud sexual y reproductiva sería un derecho sexual y reproductivo, pero no son lo mismo, ¿no? Y bueno,
para poner las cosas en su sitio. Entonces, me gustaría ir un poco a los orígenes de estos conceptos y hacer un poco de debate. Claro, no sé, supongo que vosotras estáis muy familiarizadas con el tema, pero bueno, por si acaso, el concepto de salud sexual y reproductiva pues tiene orígenes en demandas hechas por organizaciones feministas y LGTB de todo el mundo, sobre todo durante los 70, en los 70 de manera muy organizada, pero yo creo que demandas relacionadas con la salud sexual y reproductiva se vienen haciendo desde que existe conciencia feminista, en contra de prácticas que violaban el derecho de las mujeres a su autonomía corporal, sobre todo específicamente en el ámbito de la sexualidad y la reproducción. Entonces, la historia del control y el disciplinamiento corporal de las mujeres es sobradamente conocido y no tenemos tiempo hoy de entrar en ello, pero las mujeres en la mayoría de lugares del mundo han sido subalternizadas y estancadas en un papel reproductivo para el correcto funcionamiento de diferentes sistemas políticos y económicos, ¿no? Aunque sean diferentes, este disciplinamiento de los cuerpos de las mujeres ha sido, yo creo que puede ser visto en muchas sociedades, ¿no? Hablamos de lo que ha pasado en el mundo occidental, en lo que dice, ¿no?, en términos de lo que Foucault dice como biopolítica en su literatura, ¿eh? Pero también hablamos de este desarrollo de la biopolítica, de una manera mucho más sanguinaria en contextos coloniales, donde la maquinaria de la metrópolis se ha encarnizado muchísimo más con los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y pues podemos ver, por ejemplo, en la historia del desarrollo, de la industria del desarrollo, pues un movimiento que se llamó, bueno, que ha sido analizado desde la academia como el movimiento control de la población, que bueno, que desde instituciones de desarrollo de Estados Unidos pues se hizo unas prácticas sanguinarias contra la sexualidad, la reproducción de las mujeres, con esterilizaciones forzosas, etcétera, ¿no? Y yendo mucho más atrás, ¿no?, pues todo el proceso político de la colonización no puede ser entendido sin la pata del control de la sexualidad y de la reproducción de las mujeres. O sea, que me parece que es un tema relevante en todos los sitios del mundo, ¿no? Pero volviendo a nuestro tema, que son los derechos sexuales y reproductivos y la salud sexual y reproductiva, pues aparecen, ¿no?, como concepto que busca abordar la necesidad de intervenir, ¿no?, ante esta vulneración de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y me parece muy importante decir que este enfoque se desliga de manera consciente de otros tipos de intervenciones en sexualidad y reproducción que habían existido hasta el momento, ¿no? Véase políticas de planificación familiar, por ejemplo, o lo que se llaman las políticas de salud materno-infantil, ¿no? Y aunque todos sepamos que están vinculadas y que hay conexiones entre planificación familiar, por ejemplo, la salud sexual y reproductiva, y aunque sepamos que las personas que consideramos que son más importantes en el Estado español en temas de salud sexual y reproductiva vienen muchas veces de un origen de trabajar la planificación familiar, creo que es importante que esta separación es consciente y que además la salud sexual y reproductiva tiene una agenda política detrás muy diferente de la planificación familiar o la salud materno-infantil. Y entonces, bueno, es desde este paradigma teórico que yo os voy a hablar, ¿no? Entonces, bueno, importante pues eso, recordar, ya lo sabéis, que los dos conceptos se institucionalizan como consensos internacionales, y me parece importante decir que se institucionalizan como consensos internacionales y no decir que se institucionalizan o que se definen, porque, como os hemos dicho, están en negociación, pero se institucionalizan como consensos internacionales pues en la Conferencia de Cairo del 94 y la Conferencia de Beijing del 95, y me parece que es muy importante ver que una es una conferencia de desarrollo y población y otra es una conferencia de las mujeres, ¿no?, de la década de las mujeres, y esto nos dice mucho de en qué espacio se negocian y se piensa el tema de la salud sexual y reproductiva. Y bueno, entonces vemos un poco la genealogía, pero
vamos a la práctica, ¿no? ¿Qué significa salud sexual y reproductiva a la práctica, ¿no? ¿Qué significa desligarnos de temas de enfoques de planificación familiar o de salud materno-infantil, por ejemplo? Pues, por ejemplo, como nos indica una pensadora que a mí me gusta mucho, que piensa estos temas, Gita Sen, ¿no? Nos dice que es un cambio de paradigma que tiene que ir más allá de la biomedicina, ¿no? Y centrarnos en aspectos sociales, estructurales y sobre todo en las relaciones de poder que hay detrás de la sexualidad y la reproducción, ¿no? Pero es muy importante ir más allá de la biomedicina. Después, que cuando decimos salud sexual y reproductiva estamos yendo más allá, estamos separando, no yendo más allá, separando sexualidad y reproducción, y aunque estamos diciendo que son dos conceptos que pueden estar ligados entre sí, evidentemente estamos también al decir las palabras sexual y reproductiva estamos separándolas, y esta es una de las agendas políticas claras, ¿no? de la salud sexual y reproductiva como concepto. Después, que la salud sexual y reproductiva se enmarca dentro del marco de los derechos sexuales y reproductivos, al menos así es como se consensuó en Cairo y Beijing. Eso no quiere decir que ahora pueden haber otro tipo de maneras de verlo, ¿eh? Sonia Correa y Rosalind Pechesky, que fueron dos pensadoras muy importantes en ese momento, nos dicen que es una de las consecuencias de pensar la salud sexual y reproductiva como derecho, a diferencia de la planificación familiar o la salud materno-infantil, es que los estados, que se transforman en un asunto público, no privado, y que los estados tienen obligación de garantizarlos, ¿no? También otro cambio que es de la salud sexual y reproductiva es que cambia el sujeto de esta salud sexual y reproductiva o de este derecho, ¿no? Y en este sentido ya no es la madre o ya no son los hijos de las madres o no es la familia, ¿no? El sujeto de estos derechos, sino que son todas las personas. Entonces, eso significa reconocer que todas las personas tienen una dimensión reproductiva, pero si no es reproductiva, pues todas las personas tienen una dimensión sexual, ¿no? Y eso significa realmente ampliar el sujeto, ¿eh? Niños, hombres, personas mayores, personas con diversidad funcional, etcétera. Otro cambio también, cambian el tipo de intervenciones. Como nos dice Gita Sen, tenemos que ir más allá de la biomedicina y centrarnos en aspectos sociales, centrarnos en la dimensión de género, que fue súper importante en el desarrollo del concepto, y ofrecer intervenciones que entiendan la sexualidad y la reproducción como parte de un todo, ¿no? En parte de la economía, parte de la política, la participación política también, la psicología individual de las personas, la negociación con los estados de los derechos, la dimensión comunitaria, la dimensión educativa, etcétera, ¿no? O sea, me parece que es muy importante saber que no estamos hablando de lo mismo que planificación familiar o de lo mismo que salud materno-infantil. Entonces, he estado hablando un poco del consenso internacional, ¿no? ¿Qué ha pasado en España? Pues en España tenemos dos ejemplos claros. El primero pasó en Cataluña el año 2004, y no sé si me estoy dejando alguna cosa que pasa en alguna comunidad autónoma, ¿eh? No sé cómo está en el País Vasco organizado, pero en Cataluña tenemos desde el 2004 el programa de atención a la salud sexual y reproductiva. Lo entendéis, ¿no? Es casi igual. Y este programa, pues, básicamente transforma el programa de salud de la mujer, que antes era el programa de planificación familiar público, y se transforma el nombre y se transforma el tipo de intervención, ¿no? De eso va a ir mi tesis doctoral y ya vamos a ir más allá. Tenemos este programa desde el 2004 y después, pues, tenemos la ley en 2010, la ley de salud sexual y reproductiva, que es la ley que incorpora la eliminación de la antigua ley del aborto. Como sabemos, pues la ley de salud sexual y reproductiva en España ha sido muy poco desarrollada, es una ley larguísima y solo se ha desarrollado en la parte del aborto, ¿eh? Después hay toda una parte de educación sexual, de acceso a anticonceptivos, que de momento el gobierno no desarrolló y el gobierno parece que del PP lo va a parar. O sea que estamos en un lo que hemos dicho, es un concepto que existe a nivel discursivo, a nivel práctico es más complejo, ¿no?
Y finalmente, ya para acabar esta parte introductoria, que si me he pasado mucho me lo decís, estamos, yo creo, lo que has dicho antes, en un concepto muy extendido, pero que creo que se usa de manera muy acrítica, ¿no? Y que se da por sentado que es progresista en sí mismo, ¿no? La salud sexual y reproductiva. Y además que se considere bueno en sí mismo, yo creo que no se reconoce todas las tensiones que hay detrás, ¿no? Y si consideramos que es un consenso, cuando decimos que esto es un consenso, pues sabemos que detrás hay tensiones y hay negociaciones, y estas negociaciones pesan en la concepción de lo que es la salud sexual y reproductiva, ¿no? Y si nos paramos a pensar y a reflexionar el concepto y en cómo se aplica la realidad, no podemos no ver fuertes contradicciones, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué seguimos hablando de salud si queremos ir más allá de lo biomédico, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de salud sexual y reproductiva? Yo me pregunto, ¿no? Después, ¿cómo introducir todos estos sujetos, nuevos sujetos, ¿no? Como se dice en inglés, target, ¿no? De las políticas, ¿no? Cuando claramente la salud sexual y reproductiva ha servido cuando, diríamos, la planificación familiar, la salud materno-infantil han servido para el disciplinamiento de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y ¿cómo introducir a otros sujetos, ¿no? Serían hombres o niños, o sea, tienen que haber otras transformaciones, ¿no? ¿Y por qué solo vincular la salud sexual y reproductiva con la dimensión de género? Esto es una cosa que a mí, mientras he ido ahondando en el tema, me he dado cuenta de que sí, que sale de demandas feministas, pero no podemos solo incorporar la dimensión de género, ¿no? O esperar a que solucionen desigualdades de género la salud sexual y reproductiva. Yo creo que tienen que, o tendría que tener, interseccionarse con otras, con otros ejes de desigualdad. Y después, pues, una pregunta típica, pero que me parece, ¿cómo hablar de salud sexual y reproductiva o derechos sexuales y reproductivos? No, ¿cómo hablar de derechos sexuales y reproductivos de manera universal, ¿no? ¿Cómo hacer realmente que no sean políticas, ¿no? De arriba abajo, y cómo hacer que cada comunidad pueda redefinir lo que son los derechos, ¿no? Sexuales y reproductivos. Entonces, bueno, para mí son todas esas tensiones que hay detrás del concepto. Y ya paso a explicaros un poco la investigación que empezamos en 2011 y que es la que después os explicaré por qué consideré que se tenía que modificar, ¿vale? Pues eso, en 2011 me concedieron una beca del Instituto Catalán de la Mujer, que se llamaba, bueno, y se llamaba Mujeres, Grupos Sociales y Acceso al PASIR, una comparativa entre la ciudad de Barcelona y la ciudad de Lleida. Este era el título de mi investigación, no era el título de la beca, evidentemente. Este lo hice yo. Y analizaba, pues, esto, este programa que os he dicho, que empieza en 2004, que se llama Programa de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva. Básicamente, rápidamente, fue una investigación de 11 meses, hecha por una persona, yo, y después Bárbara Vilia, que es mi directora de tesis, fue la supervisora, o sea, muy, muy pocas personas, y se centró en dos ciudades, Lleida y Barcelona, ¿vale? Entonces, lo que me interesa ir a mí aquí es cuáles eran los marcos teóricos en los que se basaba mi investigación, ¿no? En primer lugar, pues el concepto de derechos sexuales y reproductivos o de salud sexual y reproductiva, como os lo he contado antes. Pero después, en todo un campo de teórico que habla de salud y discriminación, ¿no? Entendiendo que el acceso a la salud debe ser un derecho universal, ¿no? Y todo esto marco teórico para esta investigación estuvo muy basado en otras investigaciones que analizan barreras al acceso a servicios de salud sexual y reproductivo, ¿no? Barreras al acceso de diversos colectivos, ¿no? Así, básicamente, analizamos literatura que se centraba en las barreras que grupos concretos de población tienen hacia este tipo de servicios. Por ejemplo, barreras a jóvenes, barreras a habitantes de núcleos rurales, barreras a personas inmigradas, barreras a personas LGTB, personas trans, etcétera, 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 ¿no? Y en este sentido, mirando retrospectivamente, y ahondaremos en ello en un ratito, no había una reflexión demasiado profunda sobre la idea de acceso
y la idea de derecho universal a la salud, más allá de lo que nos dice o nos decía, porque fue en el 2012 la ley sanitaria española, ¿no? Tampoco no había ninguna reflexión sobre las categorías que acabo de enumerar como joven, persona LGTB, persona inmigrada, minoría étnica, etcétera, ¿no? Y las ¿qué son estas categorías y cómo se interseccionan entre ellas, ¿no? No había ninguna reflexión. Y vale, vamos un poco, también os explico rápidamente esta investigación, pues las preguntas iniciales eran estas, ¿no? Entonces veréis pues que tenía dos grandes dimensiones, pues una, ¿cuáles son los grupos que en Barcelona y Lleida están teniendo dificultades en acceder al PASIR? Yo diría, o que no están accediendo, o que tienen un acceso nulo, y qué mejoras se pueden implementar, ¿no? Con el fin de facilitar el acceso de estos grupos. Y un poco pues los objetivos eran eso, ¿no? En primer lugar, explicar bien qué era el PASIR y cómo funcionaba, ¿no? Y qué diferencias pues habría un poco con un sistema de planificación familiar, y después pues identificar estos grupos, ¿no? Que no van o que tienen un acceso dificultoso, ¿no? Y después también había una dimensión que era intentar ver qué sistema de recogida de datos tienen desde la historia médica en los centros de atención primaria y ver si podíamos hacer alguna propuesta de indicadores para que esta historia médica pudiera detectar problemas de acceso, ¿no? Y vamos un poco a la parte metodológica, ¿no? Que es lo que interesa un poco aquí, ¿no? Pues era un análisis desde el proveedor solo, ¿vale? Solo se entrevistaron a personal de estos centros de, bueno, no de planificación, del centro PASIR, del programa de salud sexual y reproductiva, y a diseñadores de políticas, lo que llamamos policy makers, no sé cómo los llamamos en castellano, ¿no? Entonces, eso, es solo un análisis del proveedor, esto ya veremos después qué consecuencias tiene. Y después, pues solo pudimos hacer 16 entrevistas, como os he dicho, éramos solo una persona. Y se entrevistó a personal médico del PASIR, a diseñadores de políticas y después personal de ONGs que también dan servicios de salud sexual y reproductiva. Y tenéis que pensar que en Cataluña el servicio de salud es un servicio mixto, en el que los proveedores sanitarios pueden ser tanto públicos como privados. Y muchas ONGs son proveedoras de servicios, ya sea de una manera formal, ¿vale? Que tienen un convenio con la Generalitat, o ya sea de una manera informal, pero existe mucha derivación del PASIR a ONGs, de ONGs a PASIR, aunque con la crisis esto está cambiando un poco, ¿no? Pues eso, se hizo entrevistas semiestructuradas a estas personas y se hizo pues después un análisis cualitativo con todo un sistema de indicadores, comparando pues cada persona, y se comparó también con la literatura, ¿no? No nos interesa. Entonces, ¿cuáles fueron los principales hallazgos de esta investigación? Pues básicamente, en cuanto al acceso al PASIR, vemos que los colectivos, hay un grupo que accede, sí, de una manera muy fácil y muy común, que son mujeres en edad reproductiva, ¿no? Desde clase baja a clase media. Y muchas veces, la mayoría de veces, estas mujeres están embarazadas o quieren estar embarazadas, ¿vale? ¿Qué vemos? Que no hay acceso para nada de hombres, cis hombres, de personas transexuales o de personas VIH positivas, ¿vale? Por distintas razones. Básicamente os digo, las personas VIH positivas no acceden porque hay un programa en el hospital que atiende la salud de las personas VIH positivas de manera global. Entonces, para ellas ir al PASIR es complicado cuando tienen ya un programa integral, ¿no? En el hospital. Y después, unas personas que nosotras identificamos como que tenían un acceso problemático, que eran mujeres migrantes, mujeres lesbianas, trabajadoras sexuales y personas jóvenes, ya sean hombres o mujeres. Después vimos que realmente los colectivos que no iban al PASIR o que iban de una manera conflictiva sí que iban a las ONGs a las que estábamos investigando, ahí entrevistando. O sea que una hipótesis inicial que teníamos es que sí que existe problemas de acceso al PASIR, pero que está suple las ONGs,
algunas ONGs. Y después vimos que hay un colectivo que son los hombres adultos heterosexuales que no van ni al PASIR ni a ninguna ONG. Y esto nos indica alguna cosa, ¿no? Y después, pues en cuanto a recopilación de datos, básicamente no hay sistema de coordinación de coordinación de historiales médicos en Cataluña por culpa de esta diferencia de proveedores. Y esto ya es un problema de por sí, mucho más grave que no lo que nos ocupa hoy. Pero después sí que muchas personas de las entrevistadas nos dijeron que no les parecía ético que en el historial médico aparecieran cuestiones privadas como orientación sexual, etcétera. Y me parece que es un tema a debatir después, ¿no? Vale. Después, si me hago muy larga, me paráis o me decís, ¿eh? Acabamos esto a finales de 2011. Y yo a finales de 2011 empecé un máster, ¿no? En una universidad inglesa sobre género y desarrollo. Y entonces, pues paré un poco y pude, ¿no? Pues estar trabajando muchísima teoría. Era un espacio muy interesante que se trabajaba mucho teorías postestructurales, trabajamos mucho con teoría queer, teoría postcolonial, enfoques foucauldianos. Y yo, la verdad, que durante la realización de todo el estudio que os he contado ahora, este estudio de 11 meses financiado por el Instituto Catalán de la Mujer, siempre tenía la sensación de que algo estaba fallando, de algo faltaba, ¿no? Era consciente de que no había ido a la profundidad, pero para nada, ¿no? Y 5 meses más tarde, más o menos, después de conversaciones con todo tipo de profesores, les iba presentando lo que había hecho, estudiantes y tal, empecé como a visualizar, ¿no? Cuáles eran las cosas que habían fallado un poco, ¿no? Entonces, respecto a los hallazgos que os he presentado antes, ¿no? A esos 3 niveles, a nivel de acceso al PASIR, acceso a ONGs y recopilación de datos, vi que había inconsistencias teóricas o cosas poco resueltas. ¿Vale? En primer lugar, estaba muy preocupada porque había, por la omisión en mi análisis, ¿vale?, de cualquier teoría que identifique la medicina como una fuerza de poder determinante, ¿no?, en la construcción de los estados modernos. Entonces, el enfoque de Foucault sobre la biopolítica o el biopoder, que nos indica cómo la biomedicina es un mecanismo de disciplinamiento brutal, y que además nos dice Foucault que no solo la biomedicina, la sexualidad, el discurso de la sexualidad también es un mecanismo de disciplinamiento, no lo estaba teniendo en cuenta. Entonces, ¿por qué no me había preguntado nunca por qué los programas de salud sexual reproductiva? No es que los programas de salud sexual y reproductiva son unos espacios donde se combina de una forma bestial estos dos mecanismos de discurso-poder claves en nuestra sociedad. ¿Y cómo no había pensado en ello, ¿no? ¿Cómo había hecho una investigación de ese tipo sin pensar en ello, ¿no? Y si, tal como nos dice Foucault, donde hay poder hay resistencia, ¿por qué no será que podemos leer que estos grupos que tienen un acceso conflictivo al PASIR en realidad son grupos que están ejerciendo resistencia al disciplinamiento, ¿no? Y yendo un poco a lo que nos ofrece la epidemiología crítica, sobre todo en la epidemiología crítica respecto al SIDA, ¿no será que esta creación del discurso de los grupos de riesgo o grupos vulnerables forma parte de este engranaje, ¿no?, del biopoder? ¿Y cómo pensar en los hallazgos de esta primera etapa de la investigación, ¿no?, a través de todo este cuerpo teórico, ¿no? Esto fue mi primera pregunta. Mi segunda cuestión es que tenía dudas en relación a la categorización de la población que había hecho, ¿no?, en estos diferentes grupos, ¿no?, lo que yo llamé los grupos sociales, ¿no?, y que creo que esta creación de estas categorías de los grupos sociales se encuentra estrechamente vinculado a estos procesos de biopoder que justo acabo de hablar, ¿no? Y mi preocupación era la imposibilidad de reducir una identidad de una persona a una sola categoría. Es decir, por un lado decía, las mujeres tienen un acceso muy fácil o muy normal al PASIR, ¿no?, sobre todo pues, si están embarazadas o quieren estar embarazadas. Y en segundo lugar yo decía,
que las mujeres inmigradas tienen un acceso conflictual, ¿no? Entonces, una mujer inmigrada tiene un acceso conflictual o un acceso... O sea, ¿cómo estoy conceptualizando la interseccionalidad? ¿Y cómo conceptualizo a las personas normales? Que en realidad las personas normales no son una sola categoría, ¿no? Eso me pareció un bueno, no sé, ahora viendo... No tengo la solución, pero me parece que cuando te pones a pensarlo es un poco ridícula estas categorías no estáticas que hacemos. Y, por ejemplo, la categoría LGTB, que me parece muy interesante porque se da siempre por sentado que las personas que tienen relaciones con personas del mismo sexo entran en esta categoría, ¿no? A pesar de que no se identifiquen en ello, ¿no? O sea, ¿cómo trasladamos la idea de categoría social a la categoría de identidad, ¿no? A la categoría de subjetividad? Lo hacemos con una facilidad bestial, y cómo eso no deja de ser también un mecanismo de, para mí, de disciplinamiento, ¿no? Lo que nos dicen pensadores foucaultianos es que como los discursos médicos generan sujetos médicos, ¿no? Y no estaba reproduciendo yo eso, me preguntaba eso, ¿no? ¿Cómo incorporar estas reflexiones en un tipo de investigación como la que yo me estaba planteando, ¿no? ¿Y qué nos puede aportar? ¿Es solo una, ¿cómo se dice? ¿Una paja mental? ¿O es relevante? ¿Es importante a nivel metodológico y a nivel feminista, de posicionamiento feminista? Y básicamente también estaba preocupada, y es una preocupación que no he resuelto, el tema de del historial médico, ¿no? Si los historiales médicos tienen que recoger datos sobre esta ¿no? Por ejemplo, los hábitos sexuales de las personas, ¿no? Forma parte también de este disciplinamiento del que estaba hablando. A mí me da la impresión un poco que sí, y no tengo una idea muy clara al respecto, ¿no? Pero para tiene que la finalidad epidemiológica tiene que ser la finalidad única siempre. Me parece que no, para mí, ¿no? Y después, pues, un tema que no hablaré, pero un poco también hablar un poco de poscolonialidad y sexualidad, un poco tener en cuenta de qué manera todos los discursos de sexualidad y de salud sexual reproductiva están extremadente racializados y reproducen colonialidad totalmente, ¿no? En eso no voy a entrar hoy porque sería ya largo. Pero yo creo que... Yo creo todos estos pensamientos o todas estas reflexiones que estaban diciendo, pues me permitieron un poco después del máster como decir, bueno, vamos a replantear, ¿no? Esta investigación que estaba haciendo hasta ahora. Y evidentemente, bueno, eso, os tengo que decir que no he podido empezar aún porque tengo que encontrar el dinero, ¿no? Pero sí que lo he hecho en forma de artículo. Ahora publicamos con Bárbara Avilia un artículo. Pero bueno, un poco, en primer lugar, pues ha habido un cambio de objetivo, ¿no? Pasar de hablar del acceso, de las barreras al acceso, del tipo de usuarios del PASIR, pues a investigar cuál es el impacto, ¿no? Lo que decía al principio, de un enfoque de derechos en un programa configurado inicialmente como de planificación familiar y que después pasó a ser de salud de la mujer, ¿no? Me parece que eso me parece más relevante y más interesante que ir directamente a ver los usuarios, ¿no? Que es lo que habíamos hecho en un inicio. Después, también, pues repensar los principios epistemológicos, ¿no? En los que estábamos basándonos, ¿no? Básicamente, un primer planteamiento o novedad epistemológica, ¿no? Pues viene desde el enfoque del biopoder, ¿no? Porque nos permite hacer una crítica a la idea de la medicina, ¿no? Y una crítica a la medicalización y una crítica al dar, por supuesto, que acceder a servicios de salud sexual reproductiva es bueno en sí mismo, ¿no? Y también me parece interesante para entender que un acceso conflictivo a lo sanitario y especialmente a espacios de salud sexual y reproductiva no es casual, ¿vale? Y tiene que ser entendido como una resistencia al biopoder. Y que el no acceso de hombres heterosexuales al servicio, por ejemplo, desde este enfoque, no tiene que ser leído en ningún caso como una expresión de discriminación hacia los hombres. Para mí tiene que ser leído como una expresión de privilegio,
a la no medicalización. Y eso, si no hubiera tenido en cuenta esas teorías, no llegaba. O sea, yo quería llegar ahí, pero no llegaba, ¿no? Me estaba un poco perdida, no la veía. Es como cuando no tienes... Bueno, esto supongo que habéis hablado mucho, ¿no?, en metodología, pero cuando no te pones según qué gafas, no puedes ver muchas cosas, ¿no? En segundo lugar, que es a nivel epistemológico, yo creo que es muy importante no dar por sentada muchas categorías sociales. Una cosa que la sociología y la ciencia política hacen mucho, ¿no?, dar por sentada, ¿no?, la categoría clase, la categoría tal, y son además universales y iguales en todo el mundo, y son, ¿no?, nos explican la historia, ¿no? Se tiende a categorizar a las personas en grupos sociales y a pensar que de ellas, de estas categorías, se derivan identidades y subjetividades. Para mí, esto es un pensamiento muy de la modernidad o muy de un momento muy concreto de mundo occidental, pero me parece que ser críticas con este posicionamiento nos permite ver muchas más cosas, ¿no? Ponernos otras gafas, ¿no? Nos ayuda a reflexionar sobre las identidades como elementos de disciplinamiento, por ejemplo, ¿no? Y nos ayuda a diferenciar lo que Spivak nos dice que son identidades o esencialismos estratégicos, ¿vale?, que serían lo que estos que son jugados estratégicamente y políticamente y por los sujetos, y lo que son las identidades impuestas desde fuera que reproducen ideologías sociales. Y para mí esta diferenciación que nos aporta Spivak es muy importante, ¿no? Después nos ayuda a descubrir, en el sentido literal, de descubrir que, tal como nos indica la epidemiología crítica, que lo que se describen como grupos de riesgo no dejan de ser la manera de indicar cuáles son las personas que, según en qué contexto, tienen conductas no normativas, ¿no?, conductas desviadas, es decir, patologizadas. Entonces, es súper importante que en investigaciones de este tema nos paramos a pensar cómo, en este caso el PASIR, este programa, pero cualquier programa sanitario, crea categorías y produce y reproduce categorías sociales de este tipo y las problematiza en muchos casos, a través de considerarlas vulnerables o de riesgo, etcétera, ¿vale? Y después creo que esta crítica a la taxonomía, ¿no?, que sería como Foucault habla de ello, nos permite reflexionar sobre las maneras cómo llevar una mirada interseccional, que para mí es uno de los grandes retos del feminismo de hoy en día, cómo aterrizar esta idea de la interseccionalidad. Yo creo que estas dos dimensiones epistemológicas que acabo de mencionar son elementos epistemológicos, porque nos ponen de frente con la manera que tradicionalmente tenemos de pensar, ¿no?, como la ciencia tiene, y sobre todo las ciencias médicas tienen a pensar la sociedad, a pensarse a sí mismas. Y respecto a la crítica a la medicalización, me parece que se da por supuesto que el discurso médico es un discurso neutro y siempre bondadoso, esto creo que ya lo sabemos, pero respecto al segundo, creo que las ciencias sociales, ya lo he dicho, ¿no? Se da por supuesto que hay categorías de análisis que son aplicables a todas las personas, a todas las sociedades, ¿vale? Entonces, un poco, ya sé que es lo que os interesaría más en esta, pero reflexionando, ¿qué tipo de metodologías, ¿no?, pueden aportar... pueden aportarnos una mirada o pueden ser más útiles, ¿no?, para una mirada de este tipo? Pues para mí, lo que se llama la práctica reflexiva, no sé en español, yo lo estudié mucho en Inglaterra, se llama reflective practice, ¿no? Es básicamente trabajar desde la reflexión, ¿no?, personal, desde lo principal. Y en este sentido, pues ser reflexiva yo misma y yo ser usuaria del PASIR. No puedo estar estudiando el PASIR sin yo ser usuaria del PASIR y ver qué me pasa y cómo me atraviesa, ¿no? En segundo lugar, pues basarme en el punto de vista de las personas usuarias, o sea, solo basarme desde el proveedor, me parece que reproducimos esto, ¿no? Pues cómo las personas usuarias se definen a sí mismas. Y un problema metodológico muy fuerte, que es cómo acceder a las personas no usuarias de un servicio, ¿no? Y eso creo que debe ser un debate inacabado que me gustaría, si tenéis alguna aportación teórica y práctica, si me podéis dar algún consejo. Y después, pues la etnografía y la investigación-acción como manera realmente de que sean
¿no? De ver cosas, ¿no? De esta, metodologías que nos permiten eso, ver cosas que no vemos si no nos ponemos ciertas gafas, ¿no? Que sean las personas con las que interactuamos que nos ayuden a través de una práctica diaria, ¿no? De una reflexión diaria, a ver marcos y conceptos que no veíamos, ¿no? Bueno, y finalmente, reflexiones como finales, en eso, ¿no? De cómo, cómo investigamos la salud sexual y reproductiva, ¿no? Para mí es necesario entender eso, que cuando hablamos de un enfoque de sexualidad y reproducción desde la salud, no podemos no tener en cuenta este cuerpo teórico que ha reflexionado entre la vinculación entre medicina-poder y discurso de la sexualidad y poder. No, no podemos, o sea, no me parece que, no sé, ahora estoy haciendo como una declaración muy fuerte, ¿no? Pero me parece que es necesario. Después, que muchas de las investigaciones sobre políticas de salud sexual y reproductiva o muchas de las intervenciones, yo he estado trabajando en ONG que hace programas de planificación familiar y yo fui educadora sexual durante tiempo, ¿no? Estas ONG o estas intervenciones tienen totalmente una falta de análisis desde el biopoder y esto crea muchísimos malentendidos en muchas organizaciones o gobiernos en por qué tantas políticas de salud sexual y reproductiva fallan, ¿no? Y nos preguntamos, ¿por qué la gente no se pone condón? La gente joven no se pone condón, la gente, ¿no? ¿Por qué la gente no va más al médico y al ginecólogo? ¿Por qué los jóvenes tienen tanto sexo? ¿Por qué son tan promiscuos? ¿Por qué la gente gay son tan promiscua, ¿no? O sea, en fin, nos estamos haciendo, creo que las preguntas incorrectas desde los programas sanitarios y además estamos reproduciendo en estas preguntas muchísimo poder o disciplinamiento, ¿no? Y después una reflexión que no sé si habéis visto la serie Masters of Sex, que es una serie que os recomiendo muchísimo, es una historia, Masters of Sex, buenísima, es una serie que histórica que nos explica la historia de Masters and Johnson. Masters and Johnson fueron como los grandes sexólogos de los años 50, ¿no? Entonces, si nadie la ha visto, me parece que no sé si vais a entender mucho la metáfora que os quiero contar, pero Masters and Johnson eran un hombre y una mujer. Masters era un hombre, un tío muy hombre, muy, muy de la ciencia, un ginecólogo de esos súper, bueno, sí, el tipo de médico, más los años 50, todo muy masculinizado. Y Johnson era una mujer y que viene más desde el campo práctico, además una mujer soltera, madre soltera, que puede que no la consideramos feminista, porque no se define ella feminista, pero para mí representa el feminismo, ¿no? Representa el feminismo, ¿no? Y para mí la serie creo que describe de una manera muy metafórica una tensión existente en el movimiento feminista que luchó por la salud sexual y reproductiva porque nos representa la serie esta necesidad de alinearse con la biomedicina para reclamar nuestros derechos, ¿no? Y me parece que la serie queda muy patente un cierto pacto con el diablo que hicieron nuestras precursoras y que en cierto modo seguimos haciendo nosotras, porque cuando nos alineamos con la biomedicina tenemos que saber que va a haber consecuencias, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de cuál es el lenguaje o más bien la ontología que maneja la medicina, ¿no? Y que es todo lo contrario de lo que Butler nos dice como la ontología de los gerundios, que me encanta esta frase de Butler, ¿no? O sea, la ontología de la medicina no es una ontología de los gerundios, es una ontología de la patología y la normalidad, la desviación, etcétera, ¿no? Y creo que desde un punto de vista de pura supervivencia hemos intentado ser integradas dentro de este sistema, ¿no? Desde el feminismo. Y volviendo a la serie y un poco a la vida real de la doctora Johnson, las mujeres, mientras accedían a muchos derechos a través de este alineamiento con la biomedicina, a través de que los derechos de las mujeres estuvieran en el campo de la salud, al mismo tiempo veíamos cómo se medicalizaban nuestros cuerpos, cómo se consideraba conductas desviadas las sexualidades no heteronormativas, o como veíamos, como la planificación familiar se utilizaba para fines muy, muy, muy diversos, o sea, para básicamente control de la población de un punto de vista eugenésico o malthusiano en países del tercer mundo, ¿no?
Y más allá de la serie, hemos visto que mientras accedíamos a la planificación familiar, se constituían lo que llamamos los grupos de riesgo, o como se genera una taxonomía de las identidades sexuales muy fuerte, o sea, en el mundo occidental yo creo que la generación de la categoría heterosexual, homosexual, si no lo vemos desde un punto de vista de estratégico, ¿no?, de esencialismo estratégico, me parece casi que ha ido de la mano de la biomedicina totalmente, ¿no? Y algunos amigos, esto me ha gustado, lo he podido reflexionar con algunos amigos del sudeste asiático, sobre todo de India y Tailandia, que he estado trabajando con ellos en Inglaterra, que llevan años investigando cómo la industria de la salud sexual y reproductiva, y sobre todo de la del SIDA, vienen construyendo identidades sexuales basadas en el modelo dicotómico occidental y que son vividas como muy colonizadoras desde las perspectivas locales. ¿Vale? Y os invito a leer a algunos pensadores como Akshay Khanna, Paul Boies, Graham Storer, entre muchos otros que han ahondado en eso, ¿no? Y me parece que dentro de un posicionamiento feminista académico, una investigación no puede no ser autocrítica con estos hechos y aún menos reproducir lenguaje y ontología de la biomedicina. Y eso es de lo que hablaba pues, en la definición de mi charla, ¿no?, en el inicio, en el abstract que os envío, que creo que el concepto de la salud sexual y reproductiva contiene en sí misma esta tensión y que es nuestro trabajo ahora desmontarlo para volverlo a recomponer, ¿no? Y creo que un alejamiento de la biomedicina es clave, ya sea en forma de lenguaje, de espacios, de prácticas, de tipos de profesionales involucrados, etcétera. Entonces, un poco lo que os decía antes, que estamos en un momento de crisis, pero para mí no, el momento de crisis no debe servir para reclamar más salud, que sí, ¿no? Pero me parece que tenemos que ser más inteligentes que eso, ¿no? Y finalmente, sobre las metodologías, que es de lo que he hablado menos, pero que es lo que os interesaba o no, creo que personalmente no puedo desligarlas de eso, de la antología, ¿no?, que es como que es la realidad y cómo la conceptualizo, y de la epistemología, que es como llego a conocer esta realidad, ¿eh? Y sí que creo que hay metodologías más útiles para llegar a posicionamientos situados, sobre todo los que nos permiten obtener eso, conocimientos situados o que comprenden como Butler la ontología como gerundio, pero para mí no es tanto qué metodología como el cómo, el cuándo, el dónde. Entonces, eso, he visto gente aplicar metodologías participativas maravillosas con unas cargas de racialidad, de colonialidad bestiales, o sea, no sé, esta es como mi conclusión, que claro, no sé cómo venís trabajando, no sé, supongo que me he perdido muchos años de seminario de investigación feminista, pero de metodología feminista, ¿no? Pero para mí lo que me da eso, la clave para ver si voy en la línea, ¿no?, que me interesa es más ver, ¿no?, qué ontología, qué epistemología estoy usando, no tanto qué metodología. Y yo creo que ya he acabado. No sé si me he enrollado mucho, pero espero que os haya gustado. Y eso. Y este es mi mail, si queréis alguna cosita algún día. Y nada. Y que gracias por escucharme. Bien. No sé si tenéis eso, preguntas o debates o... No sé si estáis en alguna investigación relacionada con salud y si habéis llegado a alguna conclusión de este tipo alguna vez o si, no sé, o si no se ha entendido alguna cosa o si me he ido por las ramas. Bueno, María, a mí me ha encantado tu intervención, ¿eh? Así que muchas gracias. Actualmente no estoy en ninguna investigación sobre salud, pero pretendo, en ello estoy. Estoy leyendo para el doctorado, también hice una tesina sobre derechos sexuales y reproductivos, que voy a intentar también ir por salud sexual y reproductiva. Me has dado muchísimas claves, por lo que te lo agradezco. Nada, simplemente preguntarte, a ver, al principio has comentado que todavía la salud sexual y reproductiva a nivel internacional está en negociación.
me gustaría saber eso, qué tipo de negociaciones están dando pues eso, a nivel de Naciones claro. Unidas o grandes instituciones, vale, ¿vale? En ese nivel. Sí. O sea, vale, ¿quieres preguntar? ¿Contesto? No sé. No, claro, era una negociación metafórica, o sea, hay una negociación real, o sea, los consensos de Cairo y Beijing ahora mismo yo creo que están por los suelos. Si vemos los objetivos del milenio del año 2000, que son eso, 5 años después de Cairo y Beijing, se cargan todo el elemento de derechos sexuales y reproductivos y vemos que solo hay el objetivo 5, que es acceso a la salud materno-infantil. O sea, vemos que todo ese viraje, esta transición del paradigma, vuelve hacia atrás, ¿no? O sea, y después, pues si vemos cosas que están haciendo ahora, algunos amigos míos en Inglaterra están estudiando, por ejemplo, cómo todos los discursos de cambio climático se están alineando totalmente con discursos de la planificación familiar más eugenésica, ¿vale? Y esto está pasando en la ONU. Y cómo la planificación familiar se justifica para el control de la población y la escasez de recursos y el cambio climático. Entonces, me parece que hay negociaciones a nivel internacional este tema. Pero también yo me refería a negociaciones metafóricas en el sentido de que pensar que lo que se decide en la ONU es una negociación real o un consenso real es muy naif, ¿no? Y seguimos... Y a veces... Lo usamos para nuestro beneficio, pero tenemos que saber con qué jugamos con fuego, ¿no? Cuando pues vamos de la ONU, la OMS ha dicho esto y, joder, pues tenemos que ir en cuenta, con cuidado, porque son consensos y son negociaciones que se han tomado un día y que se van a destomar otro día. Y entonces, pues para mí no pasa nada y forma parte de esta... De este posicionamiento epistemológico que yo digo, aceptar que son conceptos abstractos en negociación y que cada comunidad las define y las redefine como quiere, ¿no? Y para mí eso me parece mucho más honesto que no ir haciendo listas de derechos, y que es lo que yo he intentado hacer durante muchos años, ¿no? Y estaba allí, venga, vamos a operacionalizar el concepto de salud sexual reproductiva, tío. Y te pones a hablar con una persona que vive en una aldea de Kenia, pues entiende las cosas muy diferentes. Entonces, mi lista ya no le vale. Entonces, ¿qué he estado haciendo, no? Venga, voy a hacerlo. Se me ocurría que una de las cosas que estabas planteando, cuando me ha gustado mucho la parte de la alianza feminista biomédica como pacto con el diablo, ¿no? Esta idea de nos ponemos estratégicamente a algo que al final nos acaba pillando los dedos a veces y tal. Unido un poco con lo que decías antes también de los grupos que acceden, que no acceden, puede tener que ver con una historia de que seguramente lo que estamos haciendo a nivel institucional muchas veces es salud sexual y reproductiva sin sujetos de salud sexual y reproductiva, sí. ¿No? El hecho de que la propia humanidad de mucha gente está como puesta un poco en cuestión, en tanto no se reconoce que puedan decir algo o que podamos decir algo en cómo se hacen esos programas. Me parece que además es una cosa súper curiosa porque es algo que muchas gentes de los colectivos trans han hablado también mucho de ello, ¿no? De en qué momento decidimos recurrir a la medicina para que, por favor, se nos reconociera como sujetos de derecho, y la medicina nos la acaba jugando y patologizándonos, sí, a tope. Me he inspirado un poco también, sí, en estos discursos. Los grupos LGTB nos pasó, o sea, los de gays y lesbianas nos pasó un poco lo mismo, ¿eh? Desde los de 50 hasta... Entonces, me venía a la cabeza que igual la cuestión del metodológica tiene mucho que ver también con esto. Ya has apuntado algunas cosas ahí de IAP, de algunas historias así, ¿no? Si a lo mejor tampoco podemos hacer investigación sobre salud sexual y reproductiva sin sujetos de investigación, ¿no? Y me parece que un poco lo difícil en esa apuesta es igual cómo no acabamos nosotras mismas tampoco construyendo esas categorías e identificando las personas con las que queremos investigar.
¿no? Porque sabemos más o menos quién falta en el enfoque oficial de derechos sexuales y reproductivos. Pero tampoco nosotras nos podemos conformar probablemente con hacer, bueno, pues yo voy a hacer un grupo de discusión donde haya también personas VIH positivas, donde haya también personas homosexuales, donde haya también personas trans. Seguro que nos estamos dejando algo. Entonces, igual es dejar esa puerta abierta, ¿no? Que a nivel metodológico me parece que nos cuesta mucho la idea de dejar la puerta abierta, porque pensamos en hacer un diseño perfecto que lo cierre todo y tal, ¿no? No sé cómo lo ves esto. Sí, es que a mí me parece que es esto, es como la honestidad de la persona investigadora y la honestidad de desde el activismo de eso, de no querer hacer cosas perfectas ni cerradas, y es eso. Con la otra investigación estamos analizando la ley de violencia de género del 2004 del Estado español, y vemos que es eso, que el sujeto de derecho de esa ley es un sujeto tan cerrado, ¿no? Es una mujer casada, adulta o casada o que ha vivido, que ¿no? Y que respondió pues a contentar o a algunos colectivos que participaran en la redacción de esa ley, pero queremos cerrarlo tanto y ser tan perfecto que es esto, que la sociedad ha evolucionado. ¿Qué pasa con las personas trans? Que no se, ¿no? ¿O qué pasa con las personas jóvenes, que también hay violencia de género? O sea, y eso es solo un ejemplo, ¿no? Pero para mí, pues lo que dices tú, es más la pues saber que no estamos haciendo investigaciones perfectas ni que podemos hacer nunca propuestas cerradas. Y lo de los sujetos, pues me parece que tampoco no es, hay de las categorías de personas, tampoco no es decir que no existan, pero sí que pensarlo en términos o estratégicos, en términos de lo que nos dice Spivak, es decir, cada uno adopta identidades estratégicas desde la agencia, desde el punto de vista del juego político, pero después también pues entender que a veces también estas creación de categorías pues también son oportunidades para que la gente se junte, ¿no? Esto también ha sido muy estudiado, como pues todo el movimiento de la epidemiología del SIDA pues también ha creado muchas redes internacionales de personas subalternas, ¿no? Pero ser consciente de ello, ¿no? Y sí, no sé si te he respondido a lo que decías. Cuando has hablado en la primera parte de la investigación, has dicho que uno de los objetivos era ver qué grupos estaban teniendo más dificultades para entrar, y luego has dicho que queríais ver qué mejoras o qué indicadores se podían cambiar. A ver si podías explicar un poco esa parte. Sí, básicamente lo que hicimos fue preguntar en primer lugar a las personas a las que entrevistamos qué grupos de personas creían que accedían a su servicio, ¿no? Y después, como habíamos hecho bastante revisión de literatura y sabíamos qué colectivos, según la literatura académica, son identificados por la literatura académica, ¿vale? No por las personas, por la literatura académica como personas que tienen dificultad, entonces les preguntábamos, ¿vale? Y estos colectivos, por ejemplo, jóvenes vienen y el colectivo trans viene, el colectivo VIH positivo viene, el colectivo de las trabajadoras del sexo viene, etcétera, ¿no? O sea, una vez que nos decían, pues, ¿no? Pues les decíamos, ¿qué tipo de usuarios tenéis? Básicamente nos decían, pues, mujeres de edad reproductiva, básicamente era eso, ¿no? Y después, pues, les preguntamos que a través de estos grupos y veíamos, pues, a veces nos decían, pues las mujeres migrantes vienen muchísimo, tal. Pues mujeres o personas transexuales no han venido nunca, etcétera, ¿no? Y hacíamos como, vale, como una, no sé, una caracterización de los sujetos que iban y los que no iban. Y después, pues, les preguntábamos, bueno, ¿y qué se podía hacer, qué se podría hacer? ¿O habéis hecho algo para mejorar el acceso, la accesibilidad de los servicios? Si habéis hecho, pues, explicárnoslo. Y después, pues, ¿qué otras cosas se te ocurren? Y, pues, todo eso combinado con la literatura académica, que ya también nos da muchas pautas, pues lo combinamos e hicimos como unas recomendaciones. Y si quieres podemos entrar en ello, pero ya son muy largas. Pero sí que vimos que los,
que los centros de atención primaria o este programa había hecho programas específicos. Por ejemplo, pues hay un programa para trabajadoras del sexo que se llama APROPAT, Acércate, que básicamente es una entrada diferente al PASIR y no tienes que pedir nunca cita para nada y no tienes que, ni que llevar el DNI ni identificación, etcétera, ¿no? Pues esto. Ahora, por ejemplo, tenemos el programa Transit, que es un programa para personas que están transicionando de género, ¿no? O, por ejemplo, tenemos el programa Tarda Jove, Tarda Joven, que es un programa para jóvenes. Pues todo eso ya ha sido que las personas del programa han pensado, vale, este grupo tiene dificultades de acceso, vamos a pensar cómo pueden acceder más. Yo quería comentar un par de cosas. Una es que me ha parecido muy pertinente la reflexión que has hecho sobre cómo el no acceso puede ser, ¿no? O debería ser analizado como a ver si me lo explico bien. Cómo hay parte de la población que no accede exactamente porque puede permitirse no acceder. Es decir, ¿cómo podemos hacer una lectura de ese no acceso de hombres sectores sexuales de mediana edad como un privilegio? Es decir, no, yo creo que, aunque se hable de salud sexual y reproductiva, y como tú muy bien has dicho, esto nos dé, ¿no?, esta separación entre sexual y reproductiva, nos dé la posibilidad de efectivamente separar ambos ámbitos. En la práctica siguen estando muy ligados, ¿no? Y entonces aquellas personas a las que no se les supone que tienen ningún tipo de responsabilidad sobre la parte de reproducción pueden quedar efectivamente dentro, fuera de los ámbitos de estos programas, porque efectivamente si controlas a las mujeres no te hace falta, ¿no? Uh-huh. Volviendo a esa idea que has planteado y que creo que la has planteado muy bien de cómo muchas veces todo este tipo de programas lo que están es también o lo que pretenden es un control de la población que de cara a los países empobrecidos es efectivamente el que la reproducción se reduzca, pero en el ámbito en el que vivimos nosotras es lo contrario, es realmente, ¿no?, que quien, como tú decías, que están embarazadas o quieren estar embarazadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí me parece que eso es una reflexión muy acertada y que por ahí se podrían mirar cosas, porque siempre pensamos como el no acceso, como que la gente no tiene suficiente información, claro. Como que la gente lo vive como problema, como que le supone vergüenza, pero el pensar efectivamente que hay parte de la población que no accede sencillamente porque puede permitirse no acceder o porque no tiene ninguna necesidad nos debería llevar a repensar en el propio planteamiento del programa, que si es un programa de sexualidad debería también de alguna manera ser interesante o tener algún apartado, ¿no?, que haga referencia a esas partes de la población. Digo porque me ha parecido que es muy interesante esa mirada que has aportado. ¿Y cómo puede ser que otros colectivos los definamos en base a una única categoría o interseccionemos categorías puedan también verse no ya que como un privilegio de no acceso, sino que digan realmente el tipo de servicio que se oferta tiene muy poco que ver con mi concepción de la sexualidad, luego, ¿para qué voy a acercarme?, ¿no? Claro. En esa línea, quería hacer una reflexión en esa línea, no, sin ir más allá, pero que me parece que... Sí, yo suelo añadir eso, que yo creo que se tiene que leer el no acceso o el acceso conflictivo también en términos de agencia. No sé si nos gusta mucho la palabra agencia, pero se usa mucho en el mundo anglosajón, pero realmente el no acceso se puede leer como una resistencia consciente o un poco inconsciente, pero cuando un joven, y todos nos ha pasado, cuando vamos al servicio de no sé qué tipo de servicio tenéis aquí en País Vasco, pero vas acojonado y vas a ver si le cuento la mitad de cosas porque no me meta la chapa a la señora esta. Entonces, para mí esta actuación, esta manera de actuar que tenemos cuando eso, a mí me ha pasado cuando he ido a buscar la pastilla el día después, pero también me ha pasado, yo qué sé, para irme a hacer unos análisis de ITS, pues vas y les dices lo que, o sea,
lo que te interesa, ¿no? Y eso para mí tiene que ser leído como, como agencia. Pues tú como persona, pues dices, bueno, pues ¿cómo voy a jugar con el sistema y cómo voy a evitar que me metan la chapa, ¿no? Y un poco yo creo que en el caso de muchos hombres heterosexuales es el límite, ¿no? O sea, ¿cómo quiero que no me meta la chapa nadie de lo que tengo que hacer, ¿no? Y cómo, si me tengo que medicalizar o no, si tengo qué pautas, qué no, qué nada, que no voy. Espero que os haya gustado. Y pues por hoy lo dejamos aquí. Y como hemos dicho al principio, pues nuestra siguiente cita es para los que estamos aquí vía streaming.